Como seres humanos, siempre tomamos decisiones. Todos nosotros tenemos más opciones de las que somos conscientes. Pensamos que en esta vida estamos tan limitados, que solo podemos vivir y hacer lo que hacemos. Ese no es más que otro ejemplo del lenguaje que tienden a usar las víctimas. De ti depende siempre hasta qué punto del camino que te lleva de tu yo social a tu yo auténtico quieres avanzar. Cuando asumes tu responsabilidad por ello, que no funciona en tu vida, y valientemente empiezas a dar pasos para mejorar lo que necesitas mejorar, empiezan a abrirse unas puertas que ni siquiera sabías que existían. Robin S. Sharma, Inspiración. Estás entrando a una nueva dimensión, la dimensión del éxito y el crecimiento personal, la dimensión de tu grandeza y tu divinidad, la dimensión del desarrollo humano, la dimensión de tu programa. Opciones de vida. Comenzamos. Amigos opcionautas, ¿qué tal? Qué gusto de veras saber que nos estás viendo a través de las poderosas redes sociales, a través de Facebook. Facebook Live, les damos la más cordial de las bienvenidas, lo mismo que a los amigos de YouTube. Estamos transmitiendo a través de estas dos poderosas redes sociales que están a tu disposición. Y siempre nos da gusto saber que estás conectado, que compartes nuestras transmisiones, que nos haces comentarios. Nos encanta, nos fascina recibir tus comentarios. Así es de que, pues, este es el momento de que si tienes alguna pregunta, algún comentario, bueno, pues este es el momento de hacerlo a través del chat. Y, desde luego, pues, ¿cuál es el tema que tenemos preparado para ti el día de hoy? Pues, el tema del día de hoy es vencer el pesimismo. ¿Sabías tú que el pesimismo es también como un virus que se propaga? ¿Sabías tú que el pesimismo es algo muy contagioso y que puede causarnos grandes daños? Bueno, pues de esto vamos a hablar el día de hoy aquí en este tu programa Opciones de Vida, con muchísimo gusto. Y sobre todo, pues lo que queremos es llevarte un mensaje de aliento, de fe, de esperanza, de saber que las cosas pueden mejorar. Y que de hecho debemos de tener esa actitud de esperar que sucedan cosas buenas. Y ya verás que así va a ser. Y bueno, pues este es el tema del día de hoy, amigos opcionautas, para lo cual hemos preparado un mapa mental que vamos a compartir contigo. Pero mira, rápidamente, antes de que se me pase, pues ya sabes, no hay plazo que no se venza, ni fecha que no se llegue. Y pues ya estamos a punto de iniciar el curso de biomagnetismo este día 26, 27 y 28 de marzo. Lo vamos a impartir por Zoom. Todavía tenemos algunos lugares. Así es de que este es el momento de inscribirte ya para que transformes tu vida, para que puedas ayudar a muchas personas a recuperar su estado natural, que es la salud. Y a su vez te puedas recuperar o te puedas apoyar a ti mismo.
que es algo tan importante en estos tiempos de pandemia, de crisis económica, en donde tal pareciera que no hay opciones. Pero esta opción del biomagnetismo es una opción excelente, tanto como terapia como un modo de vida. ¿Quieres mayores informes? Marca en este momento 55 90 15 87 28. Marca ya o también mándanos un WhatsApp al 55 34 34 88 84. Nos encanta, nos fascina poder difundir esta terapia que ha cambiado la vida de miles de personas y que también puede favorecer tu vida de manera notable. Y bueno, amigos opcionautas, pues continuando o iniciando el tema del día de hoy, pues sí, vamos a compartir un mapa mental y vamos a ver las bondades que tiene el vencer el pesimismo. ¿Cómo poder vencer el pesimismo? Desde luego, pues siempre va a haber personas que vean el vaso medio lleno, siempre va a haber personas que vean el vaso medio vacío. Esto es algo totalmente natural. Pero bueno, también acuérdate que finalmente nosotros tenemos la decisión de cómo decidimos ver e interpretar las cosas. Y efectivamente, mira, aquí está ese mapa mental que comparto con gusto y precisamente se refiere a vencer el pesimismo. Pues mira, aquí estamos viendo una imagen en donde tenemos un vaso, una persona, la pesimista, pues la ve medio vacío, la otra persona la ve medio lleno. El vaso tiene la misma cantidad de agua, nada más el enfoque o el punto de vista de cada una de ellas varía. Entonces, a eso se refiere el pesimismo. ¿Qué es el pesimismo, amigos opcionautas? Mira, el pesimismo nos da un mensaje. Todo es malo, todo es negativo, ya nos llevó la tía de las muchachas. Pero en realidad, pues todo esto es simplemente una interpretación. Mira, no hay nada malo, 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 no hay nada bueno, 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 bueno. Todo tiene su lado bueno, todo tiene su lado menos bueno, pero finalmente nosotros decidimos cómo ver las cosas. Entonces, si bien es cierto, la adversidad existe, pues existen muchas formas de poder interpretar esa adversidad. Aquí la pregunta que yo te haría en relación al pesimismo. La pregunta es, oye, ¿resuelves algo con el pesimismo? ¿Resuelves algo viendo las cosas negativas? Y sí, todo es malo y ya, ya nos llevó la tía de las muchachas. Aquí la pregunta es, ¿resuelves algo? ¿Verdad que no? Bueno, pues fíjate que si siendo pesimistas resolviéramos algo, el primero que te invitaría a ser pesimista sería yo. No, no, sé otro poquito más pesimista. Mira, ya con ese pesimismo que tienes, ya se están resolviendo las cosas. La verdad es que siendo pesimistas, la verdad es que viendo todo malo y calificando todo de negativo, pues no resolvemos nada, pero sí podemos tener efectos negativos a través del pesimismo. ¿Cuáles son algunas de las características o algunas de las consecuencias del pesimismo? Mira, una consecuencia del pesimismo es esta: el pesimismo deprime. Y fíjate que pues la depresión es una patología, lo mismo que el pesimismo, la depresión es una patología que afecta seriamente nuestra forma de vida, nuestra forma de actuar, nuestra forma de convivir con los seres que decimos que amamos. Pero a veces
ese pesimismo, esa depresión se contagia. ¿Sabías tú que hay familias completas que viven en un estado permanente de depresión y de pesimismo? Pues sí, efectivamente, el pesimismo deprime. Y ya hablaremos pronto de la depresión, ya hablaremos también de cómo salir de la depresión. Y desde luego, hoy hablaremos de cómo salir del pesimismo. El pesimismo deprime. ¿Qué es la depresión? Pues es un estado mental patológico en donde nuestro nivel de energía decae. No tenemos ganas de hacer nada, tenemos solamente ganas de dormir, no queremos comer. Pero todo esto, amigos opcionautas, tiene consecuencias. Mira, una de esas consecuencias es esta. Es más fácil que se enferme una persona pesimista que una persona optimista. El pesimista y el optimista, los dos se pueden enfermar, ¿eh? No creas que, voy a ser optimista y ya con esto no me voy a enfermar. No, yo te mentiría si te dijera eso. Tanto el pesimista como el optimista se pueden enfermar, pero al pesimista le resulta más fácil enfermarse. Y aunque el optimista también se puede enfermar, normalmente le cuesta mucho menos trabajo salir de esa situación, de ese cuadro de enfermedad que al pesimista. ¿Por qué? Porque ya te lo dije aquí, el pesimismo deprime, pero el pesimismo no tan solo deprime tu nivel de energía, también deprime tu sistema inmunológico, que está íntimamente relacionado con tu nivel de energía. A mayor energía, a mayor vitalidad, a mayor entusiasmo, a mayor optimismo, pues también tu sistema inmunológico estará más fuerte. Si estás preocupado, si estás triste, si estás deprimido, si albergas emociones de sombra, como odio, resentimiento, rencor, ¿qué le pasa a tu sistema inmune? Se deprime, se debilita. Y entonces ahí sí podemos estar en un terreno peligroso, porque se pueden ocasionar muchas, pero muchas enfermedades. Entonces, efectivamente, es más fácil que se enferme un pesimista. Y también el optimista se puede enfermar, pero se puede recuperar con mayor facilidad. Algo que debemos de entender en esta vida es lo siguiente. Mira, es una premisa que te va a servir mucho para navegar en este mar llamado vida. Esa premisa es la siguiente. La adversidad forma parte de la vida. ¿Qué es la adversidad, amigos opcionautas? La adversidad son cosas que quisiéramos que no sucedieran, pero que, sin embargo, suceden. Esa es la adversidad. Cosas que quisiéramos que no sucedieran, pero pues que lamentablemente suceden. ¿Y qué crees? Pues todos estamos expuestos a la adversidad. Todos estamos expuestos a cosas que quisiéramos que no sucedieran. ¿A quién le gusta que existe el COVID-19? ¿A quién le gusta que existe inseguridad? ¿A quién le gusta que existan enfermedades? Pues a nadie nos gusta, pero sin embargo son cosas que existen y que tenemos que aceptar como que forman parte de la vida. Entonces, pues fíjate que el aceptarlo nos puede ayudar a entender y a actuar de una mejor manera. Entonces, pues sí, quisiéramos que la adversidad no existiera, pero existe. Y la buena noticia es que siempre podemos ser mucho más grandes que cualquier problema que estemos enfrentando. Mira, decidí hablar de este tema el día de hoy
porque sé que hay muchas personas que están tristes, que están deprimidas, que ven todo negro, que ven todo oscuro, pues por los sucesos que probablemente han vivido. A lo mejor hay quien ha perdido a seres queridos, y a veces no nada más han perdido a uno, hay quienes han perdido a dos, a tres miembros o más de la familia, lamentablemente. Hay quienes han perdido su empleo y han visto afectados notable y sensiblemente sus ingresos. Hay personas que han perdido su negocio, esos negocios que se veían boyantes, esos negocios que se veían prósperos. Aquí la situación es, pues, ¿quién va a aguantar un paro, pues, de prácticamente un año? Todo esto hace que veamos las cosas con los lentes del pesimismo. Pero aquí yo vuelvo a mi reflexión anterior. La reflexión es, ¿resuelves algo con el pesimismo? No resuelves nada, pero sí te deprimes, pero sí debilitas tu sistema inmunológico y pues simplemente ignoras o quizá no aceptas que la adversidad forma parte de la vida. Pero, ¿qué podemos hacer ante todo esto, amigos opcionautas? ¿Hay caminos? ¿Hay opciones? Claro que sí, siempre hay caminos, siempre hay opciones, siempre hay formas de salir adelante. Y oye, bueno, quiero hacer un paréntesis porque te quiero comentar algo y quiero saber tu opinión. Fíjate que por ahí un partido político está proponiendo que se prohíba fumar aún en los automóviles particulares. Entonces fíjate que hay personas que están en contra. Y aunque no comparto las ideas del partido que está proponiendo esto, pues fíjate que la medida sí la comparto. Y te voy a decir el por qué. Tú dices, no, pues yo soy libre, voy en mi coche, yo en mi coche puedo fumar. Pues qué, a ti qué te importa, ¿no? No te estoy contaminando, no es un transporte público. Bueno, pero fíjate que el 99.9% de colillas de cigarro terminan en la vía pública. Y a la gente se le hace fácil, ay, pues que es una colillita, hombre, más. Ay, ahí la tiro ahí en el pavimento, abro la ventana y para afuera la colilla. Pero lo malo es que hay millones de automóviles circulando en la Ciudad de México, en el área conurbada, en todo el país. Y entonces, si el problema fuera una colilla, pues no pasa nada. Pero esa colilla, multiplícala por millones de automóviles y por millones y por muchos cigarros que se fuman al día, pues vas a salir y vas a ver el pavimento, el asfalto lleno de colillas. Entonces yo creo que sí sería bueno prohibir el fumar hasta en automóviles particulares. ¿Tú qué opinas? Me gustaría mucho conocer, saber tu opinión. Y bueno, la verdad de las cosas, hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que personas en plena pandemia, en donde pues los principales estragos se manifiestan en vías respiratorias, ¿cómo es posible que haya personas que sigan fumando? ¿Sabes qué? Yo creo que fumar es una verdadera estupidez. Quemar tu dinero, contaminar tus pulmones. No, pues yo creo que la verdad no se vale. Pero fíjate que hablando de fumar, pues te quiero decir que nosotros también tenemos un servicio que es consulta de programación neurolingüística. Ya te he dicho que he tenido tres parteaguas en mi vida. Cuando conocí la programación neurolingüística,
cuando aprendí a meditar y cuando conocí el biomagnetismo. Bueno, la programación neurolingüística es una verdadera maravilla, porque nos permite reprogramar nuestra mente y nos permite deshacernos de comportamientos adictivos y destructivos. Son muchas, muchas las personas que hemos atendido exitosamente y que han logrado erradicar el hábito de fumar. Claro que para esto pues debe de existir la disposición de la persona para querer dejar de fumar. Entonces, mira, pues puedes solicitar una consulta al 55 90 15 87 28 o mándanos un WhatsApp al 55 34 34 88 84. Fíjate que en el 80% de los casos una sola sesión es necesaria. En el 80% de los casos. Y también tenemos otro tipo de terapia, que es la de la acupuntura emocional. También damos consultas de acupuntura emocional. Pues ya sea una o yo primero recomiendo programación neurolingüística. Ese es lo primero. Si por alguna razón no funciona, porque nada es infalible, bueno, entonces probamos con acupuntura emocional o terapia del campo mental. Pero créeme que es algo súper efectivo. Entonces, pues deshazte de hábitos, de comportamientos autodestructivos que no te ayudan en nada y que lamentablemente sí te afectan. Bueno, porque esa es una de las características de las adicciones, O sea, el elemento característico de la adicción es el daño que nos provoca. Pero continuando, amigos opcionautas, con el tema, bueno, más bien vamos a entrar a otra sección que me encanta a mí y espero que también sea de tu agrado, que se llama Desde mi altar. Ya sabes, aquí todos los días tenemos una oración laica para ti y el objetivo es que todos podamos tener una vida espiritual intensa. Entramos a esta sección justo ahora. Este es el momento de respirar de manera lenta y profunda. Es el momento de tomar de la mano a tus familiares y amigos para formar un gran círculo energético. Si por alguna razón no le puedes dar la mano a tus familiares y amigos, simplemente ponte en una posición de oración o estira tus manos hacia los lados e imagina que le estás dando la mano a decenas, a centenas, a millares de personas, todas ellas con un mismo objetivo: tener una vida espiritual más intensa. Y así, respirando de manera lenta y profunda, haz tuya la siguiente oración, de preferencia con tus párpados cerrados. Amado Dios, gracias por el don maravilloso de la vida. Reconozco tu poder y tu grandeza. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amado Dios, gracias por el gran don de la creatividad. Permíteme utilizar este don para desarrollar una mentalidad más emprendedora, que me ayude a salir de mi área de comodidad, para encontrar nuevas formas de ganarme la vida. Amado Dios, ayúdame a entender que las grandes realizaciones tienen como base un sueño, y que no hay un sueño que se pueda realizar sin esfuerzo, disciplina
y capacitación. Amado Dios, ayúdame a desarrollar confianza y seguridad en mi propia persona, para que nadie me robe mis sueños a través del desánimo y el pesimismo. Amado Dios, ayúdame a ser una persona creativa e innovadora, utilizando todos los grandes recursos tecnológicos que hasta ahora están a mi disposición. Dame el don de la iniciativa para entender que siempre el primer paso lo tengo que dar yo, porque nunca nadie podrá hacer más por mí de lo que yo no haga por mí mismo. Amado Dios, gracias porque con un simple cambio de enfoque puedo transformar mi realidad. Este es el momento de concentrarte en esa petición especial que deseas realizar. Este es el momento de concentrarte en esa situación adversa que te está quitando el sueño y que quieres superar. Este es el momento de resolver ese problema que te inquieta. Piensa que en este momento somos cientos, miles de personas unidas en intención y en oración, para que ese deseo tuyo, para que esa plegaria tuya, para que esa petición no tan solo sea escuchada, sino además concedida. Esta oración está dedicada de manera especial para todas las personas que están enfrentando una situación adversa, para los que tienen una deuda que no pueden pagar, para los que carecen de empleo, para los que tienen algún familiar hospitalizado y están esperando ese diagnóstico, para los que lamentablemente han perdido a algún ser querido, para los que están enfrentando la violencia intrafamiliar. A todos ellos dedicamos esta oración, para que ese suceso adverso que viven pueda ser muy pronto superado. En este momento, completa tú la siguiente frase. Amado Dios, humildemente te pido. Este es el momento de realizar la plegaria más poderosa. Dios mío, ayúdanos. Carlos Gil. Amigos opcionautas, pues espero que esta oración haya sido de tu agrado. Espero que nos ayudes a compartirlo con tus familiares, con tus amigos. Y estoy seguro que a muchas personas les podrá servir recibir un mensaje de aliento. Así es, todos tenemos que tener una vida espiritual más intensa. También a ti, querido amigo opcionauta que nos escuchas a través de YouTube, pues ponle ahí que te gusta y además suscríbete a nuestro canal para que sepas el momento en el que estamos realizando alguna transmisión. Aclaro
que tu servidor y amigo Carlos Gil no monetiza sus videos. A lo mejor dices, quieres tener más seguidores porque quieres ganar más dinero. Carlos Gil no monetiza sus videos. Nunca digo que de esa agua no he de beber, ¿verdad? Pero no los estamos monetizando. Porque el objetivo no es ganar dinero. El objetivo es difundir el desarrollo humano, que para mí es la ciencia del siglo XXI. Es esa ciencia que nos permite resarcir, enmendar los errores que por alguna razón cometieron los adultos que nos educaron y que a su vez programaron nuestra mente, a veces de manera incorrecta. Bueno, pero siempre hay opciones y siempre podemos salir adelante. Y estamos hablando el día de hoy, amigos opcionautas, de un tema pues que deberíamos todos de escuchar y de llevar a cabo, que es precisamente el de vencer el pesimismo. Oye, ¿qué ganas siendo pesimista? Pues nada. Y sin embargo, pues sí te puedes causar daños, enfermedades, situaciones pues que no son nada convenientes. Bueno, pues entender que la adversidad forma parte de la vida. Pero mira, algo muy importante, siempre tenemos recursos para salir adelante. Fíjate que hay quienes dicen, no, es que lo perfecto no existe. No, pues fíjate que para mí sí hay alguien que es perfecto. Y nosotros los seres humanos somos perfectos. ¿Y sabes por qué somos perfectos? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y quiero que te pongas a pensar en todos los maravillosos recursos que tenemos. ¡Wow! Mira, tenemos un maravilloso cerebro. Podemos pensar, podemos decidir, podemos reinterpretar las cosas. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos órganos vitales que nos dan la vida. Podemos hacer tantas cosas. Podemos transformar nuestra realidad con un simple cambio de enfoque. Con una simple decisión. Entonces sí, pues sí, en la vida hay problemas, en la vida hay situaciones que quisiéramos que no sucedieran, pero suceden. Pero también tenemos recursos inmensos, maravillosos, para salir adelante. Yo te invitaría en este momento a que realizaras un inventario de tus recursos. Oye, Carlos, pero es que yo siento que no tengo muchos recursos. Bueno, pues entonces cultiva esos recursos. Los recursos pueden ser cultivados y hay formas de hacerlo. Y básicamente, pues esos recursos se cultivan a través de la capacitación. Mira, algo que deberíamos de estar haciendo en este país es iniciar así una verdadera cultura en torno a la capacitación. Pero no a la simulación, ¿eh? No. A la capacitación. Fíjate que ese dinero que se entrega a algunas personas, con lo que pues se ayudan y está bien, pero se debería de condicionar. ¿Quieres recibir dinero? Órale, sale, capacítate. Te voy a pagar por tomar un curso. Te voy a pagar porque aprendas a hacer aplicaciones. Te voy a pagar porque aprendas a hacer páginas web. Te voy a pagar porque aprendas primeros auxilios. Te voy a pagar para que aprendas herrería. Te voy a pagar para que aprendas plomería. Te voy a pagar. Pero claro que ese recurso no es permanente. Es una ayuda, sí, mira, toma, cultiva tus recursos. Pero nada más, no deberían de ser dádivas a cambio de nada.
debería de ser un estímulo para cultivar los recursos, para conquistar la autosuficiencia. Eso sí sería algo bueno. Pues tenemos que cultivar nuestros recursos y sería excelente que se pudiera iniciar una gran campaña, una gran cruzada de capacitación a nivel nacional. Todos podemos aprender destrezas. Todos, nadie nace sabiendo, siempre te lo he dicho, pero todos, absolutamente todos, podemos aprender. ¿Cómo dejar de ser pesimista? ¿Cómo vencer el pesimismo? Bueno, mira, aquí hay algo que puedes hacer. A ver, en este momento, recuerda momentos difíciles que hayas vivido y cómo los superaste. Yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles, momentos adversos, pero mira, hemos salido adelante. Entonces, si una vez lograste salir adelante, esta vez también vas a salir. Mira, suena trillado, pero los dichos son ciertos. No hay mal que dure 100 años. Y nunca vas a tener un problema sin a su vez tener los recursos necesarios para poderlo superar. Oye, Carlos, pero me duele lo que estoy viviendo. Pues, amigos opcionautas, el dolor forma parte de la vida, porque existe la adversidad. Pero fíjate que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor, pues a veces es inevitable cuando estamos viviendo algo adverso. El sufrimiento es opcional. Puedes vivir una situación adversa que te duela, pero sin sufrirla. Entonces, en este momento, por favor, recuerda momentos difíciles que hayas tenido y cómo los has superado, cómo los superaste. Y entonces en este momento afirma, si otra vez pude, hoy también. Y voy a salir adelante, ¿por qué? Porque tengo recursos. ¿Cuál es el antídoto, amigos opcionautas, en contra del pesimismo? Fíjate que un antídoto en contra del pesimismo pues es el optimismo. ¿Y qué es el optimismo? Pues simple y sencillamente, en lugar de ver todo negro y de considerar que todo es malo, tratar de encontrar lo positivo hasta en lo negativo. Ese es el optimismo, ver el lado bueno de las cosas, pensar que las cosas pueden cambiar, que las cosas pueden mejorar, y sobre todo nosotros mismos, hacer algo porque esas circunstancias cambien. Crear un terreno fértil a través de nuestra actitud, a través de nuestro trabajo, a través de nuestra capacitación, a través de la convivencia familiar. ¿Cómo? Irradiando optimismo en lugar de ser un foco irradiante de pesimismo. Además, te voy a decir otra cosa. La verdad, las personas pesimistas caen gordas. ¿Y qué crees? Las personas pesimistas se quedan solas. Nadie las quiere escuchar. Por ahí hay un dicho, ¿no? Que creo que dice, quédate con tus agruras que yo con mis acedías tengo. Pues efectivamente cada uno de nosotros, amigos opcionautas, estamos viviendo nuestras propias batallas, pero siempre hay formas de salir adelante. ¿Tú qué opinas? Nos encanta recibir tus comentarios. Y ahora, amigos opcionautas, vamos a entrar a otra sección también increíble, que es lee un libro, alimenta tu mente. ¿Y de quién estamos hablando? De la gran Luis L. Hay. En este libro que se llama Tú puedes sanar tu vida, un verdadero bestseller que yo, Carlos Gil, te recomiendo ampliamente. ¿Qué nos dice el día de hoy Luisa Hay? Pues
pues nos está hablando del significado o de la relación que tienen las emociones con las enfermedades. Y nos está hablando de algunas enfermedades y qué hay atrás de ellas. Dice Luisa Hay: las personas espirituales a menudo creen que no deben enojarse, aunque es verdad que todos estamos trabajando para que llegue el día en que dejemos de culpar a otros de nuestros sentimientos. Hasta que no lo logremos, es mucho más sano reconocer lo que sentimos en el momento. El cáncer. El cáncer es una enfermedad causada por un profundo resentimiento guardado durante mucho tiempo, hasta que literalmente nos corroe el cuerpo. Algo ocurre en la niñez que destruye el sentido de confianza. Esta experiencia nunca se olvida y el individuo vive con una sensación de autocompasión y es difícil para él desarrollar y mantener relaciones significativas a largo plazo. Debido a este sistema de creencias, la vida parece ser una serie de desilusiones. Un sentimiento de desesperanza y desamparo inunda el pensamiento y resulta fácil culpar a los demás de nuestros problemas. Las personas con cáncer también se critican mucho a sí mismas. Para mí, aprender a amarse a sí mismo y aceptarse constituye la clave para curar el cáncer. El peso excesivo representa la necesidad de protección. Buscamos protección de heridas, desaires, crítica, abuso, sexualidad y propuestas sexuales, del temor a la vida en general y también específicamente. Escoge. Yo no peso mucho y sin embargo he aprendido a lo largo de los años que cuando me siento insegura e incómoda, aumento un poco. Cuando la amenaza desaparece, el peso excesivo también desaparece solo. Luchar contra la obesidad constituye una pérdida de tiempo y energía. Las dietas no funcionan. En el momento en que dejes de seguirlas, el peso vuelve a aumentar. La mejor dieta que conozco consiste en amarte y aprobarte, confiar en el proceso de la vida y sentirte segura, porque conoces el poder de tu mente. Ponte a dieta de pensamientos negativos y el peso se encargará de sí mismo. Muchos padres atiborran al bebé con comida, sin importarles cuál es el problema. Estos bebés crecen y suelen pararse frente al refrigerador abierto diciendo: no sé qué es lo que quiero, cada vez que se presenta un problema. Para mí, el dolor de cualquier clase representa una indicación de culpabilidad. La culpabilidad siempre busca un castigo y el castigo ocasiona dolor. El dolor crónico proviene de la culpabilidad crónica, la cual se encuentra tan profundamente oculta que ni siquiera nos damos cuenta. La culpabilidad es una emoción totalmente inútil. Jamás logra que alguien se sienta mejor, ni tampoco cambia una situación. Tu condena ha terminado, de modo que puedes salir de la prisión. Perdonar solo significa ceder, soltar. La apoplejía es un coágulo sanguíneo, congestión en el torrente sanguíneo, en el área del cerebro que detiene el abastecimiento de sangre al cerebro. El cerebro es la computadora del cuerpo. La sangre es alegría. Las venas y arterias son conductos de alegría. Todo funciona bajo la ley y la acción del amor. Hay amor en cada pedazo de inteligencia en el universo. Es imposible trabajar y funcionar bien sin experimentar amor y alegría. Los pensamientos negativos obstruyen el cerebro y no hay espacio para el amor y la alegría fluyan de una manera libre y abierta. La rigidez no puede fluir si no se le permite ser libre y simple. Lo mismo sucede con el amor y la alegría.
La vida no es tan desagradable, a menos que así la hagamos, a menos que optemos por verla de esa manera. Podemos encontrar el desastre total en el más mínimo problema, y podemos encontrar cierta alegría en la tragedia más grande. De nosotros depende. Algunas veces tratamos de obligar a nuestra vida a que se dirija en cierta dirección cuando esto no nos conviene. En ocasiones creamos apoplejía para obligarnos a dirigirnos hacia direcciones totalmente diferentes, para reevaluar nuestro sentido de vida. Luisa Hay, tú puedes sanar tu vida. Continuamos. Amigos opcionautas, continuamos aquí en este tu programa, Opciones de Vida. ¿Te está gustando la lectura de este libro de Luisa L. Hay? ¿Te está gustando el tema del día de hoy? Estamos hablando de cómo vencer ese virus que se llama pesimismo y que además es tan contagioso. Por eso aquí en este tu programa, Opciones de Vida, queremos contagiarte, pero te queremos contagiar de optimismo, para que tengas la certeza de que siempre tú serás mucho más grande que cualquier problema, y que nunca tendrás un problema sin además tener los recursos necesarios para poder salir adelante. Grábate esto, grábatelo y verás cómo tu forma de ver las cosas cambiará y se transformará. Y bueno, amigos opcionautas, hago un paréntesis breve, pues sí, para recordarles el curso de biomagnetismo ya este fin de semana, 26, 27 y 28 de marzo. ¿No has realizado tu inscripción? ¡Hazla! Todavía puedes obtener un muy buen descuento. Marca ahora, ahí está nuestro multilínea. Conviértete en un terapeuta exitoso y ten la satisfacción de ayudar a otros y de ayudarte a ti mismo. También muchas personas dicen, bueno, pero pues yo no creo mucho. Bueno, entonces ven, toma una consulta, prueba las bondades del biomagnetismo y vas a ver cómo, vas a decir, yo de aquí soy, yo también quiero. Mira, el biomagnetismo no es una panacea, porque pues te mentiría, ¿verdad?, si te dijera que es una panacea. Pero sí te puedo asegurar que es una de las terapias más efectivas que yo conozco. Mira todo lo que se puede tratar. Ciática, colesterol, triglicéridos, diabetes, dolores articulares, colitis, gastritis, artritis, osteoporosis, hipertensión, tumores, miomas, problemas de circulación, cirrosis, hepatitis, dolores de cabeza, migrañas, cáncer, VIH, BPH, etc. Inclusive problemas de tipo emocional. Acuérdate, en el universo todo es energía y una enfermedad simplemente es un bloqueo energético que los campos magnéticos pueden deshacer. Entonces ven, toma una consulta, ve los resultados y conviértete también en un terapeuta exitoso. ¿Quieres una consulta? Bueno, solicítala en el 55 90 15 87 28. O también les recuerdo nuestro servicio de bioenergética. La bioenergética es otra terapia súper efectiva. Mira, es el biomagnetismo igualito, pero a distancia. Si tienes algún problema para desplazarte, si vives lejos de nuestro consultorio, bueno, ven y toma, más bien concreta una sesión. Estas las damos por teléfono.
Nada más pedimos que la persona tenga unos audífonos que tapen por completa las orejas, porque les ponemos una meditación guiada para activar su poder de autosanación. Y es una cosa muy, muy bonita y los resultados son efectivos. Casi tan efectivos como si estuvieras en nuestro consultorio. Entonces, concerta una sesión al mismo número de teléfono. Acuérdate, no hay peor lucha que la que no se hace. Y continuando, amigos opcionautas, con el tema de ahora, estamos hablando precisamente de cómo salir del pesimismo. ¿Hay mecanismos para salir del pesimismo? Sí, sí hay formas. Bueno, pues un antídoto importante es justamente, como ya te lo mencioné, el optimismo. ¿Y qué es el optimismo? Pues aprender a ver las cosas de manera distinta, centrarnos en las cosas buenas, y si no hay cosas buenas, inventarlas, encontrarlas. El chiste es cambiar nuestro enfoque. Pero además, otra cosa que podemos hacer para vencer al pesimismo es desarrollar confianza y seguridad en nuestra propia persona. Fíjate que yo sí soy de la idea de que tendríamos que hacer así, así como es necesaria una campaña nacional de capacitación, también sería necesario desarrollar una campaña para desarrollar confianza y seguridad en nuestra propia persona. Confiar en nosotros mismos, confiar en nuestros recursos. Mira, si tú no confías en ti, nadie va a confiar. Y esto de la confianza y la seguridad están íntimamente relacionados con la autoestima. Desarrolla una buena autoestima. ¿Y por qué confiar en ti? ¿Por qué tener seguridad y confianza en tu propia persona? Por una razón muy sencilla. Creer en ti, confiar en ti, también es una forma de confiar y creer en el poder que te creó. Creer y confiar en ti es creer en Dios como tú lo concibas. Verdaderamente Dios nos creó a su imagen y semejanza, y por lo tanto hay un destello de perfección en nuestro interior. Nada más quiero que te pongas a pensar en la perfección de tu organismo, en la perfección de tu cerebro, en el don maravilloso de la vida. Esa es una gran creación. Es un gran atributo, es un gran milagro. Entonces, confiar en ti es confiar en ese poder que te creó. Por eso te decía yo hace un momento que hay que cultivar los recursos. Imagínate, somos como un diamante, pero en bruto. Ahora hay que pulir ese diamante. Ahora hay que hacer de nuestra vida una verdadera obra de arte. Y todo esto es perfectamente posible. Y mira, otro antídoto en contra del pesimismo: desarrollar una fortaleza familiar. ¿Sabías tú que cuando vivimos situaciones adversas, pero lo hacemos en familia, cuando sentimos la compañía, la solidaridad de la familia, sabías que estas penas, estas adversidades se aminoran? Bueno, pues hay que desarrollar una gran fortaleza familiar, hay que fomentar la unión familiar, pero con un espíritu en donde todos cooperamos, todos participamos, todos somos uno. El problema de uno es un problema de todos. Y todos podemos cooperar, todos podemos participar. Los hermanos deben de reconciliarse. Las parejas deben de amarse y de ser fieles para poner un buen ejemplo. Debe de imperar la alegría, debe de imperar el optimismo. Y a cada uno de los miembros de la familia se les debe de resaltar
sus virtudes, sus cualidades y sobre todo la división de las tareas. Una familia fuerte, una familia unida, una familia con fortaleza, difícilmente sucumbirá ante los embates adversos de la vida. Y finalmente, amigos opcionautas, algo que pues damos ya por sentado. Oye, ¿cómo vencer el pesimismo? Lo podemos vencer a través de una vida espiritual intensa, desarrollando confianza, seguridad en tu propia persona, porque confiar en ti, creer en ti, es confiar en ese poder que te creó. Vida espiritual intensa a través de la oración. Vida espiritual intensa a través de invocar a ese ser superior, a ese poder supremo. Lanzar, como te digo cada vez que hacemos una oración, lanzar la plegaria más poderosa, que es: Dios mío, ayúdame. Acuérdate que Dios siempre está disponible para nosotros, pero existe libre albedrío y Él nos respeta. Y si nosotros no hacemos la petición, si nosotros no pedimos esa asistencia divina, pues entonces Dios no actúa. Entonces, démosle permiso a Dios de actuar en nuestra vida y por eso tenemos que decirle: amado Dios, en tus manos pongo mi vida, tú sabes qué es lo mejor para mí, muéstrame el camino. Amado Dios, en ti confío. La oración, créeme que es un recurso verdaderamente poderoso. Pues amigos opcionautas, ¿qué te ha parecido este tema? ¿Te ha gustado? Ojalá que nos ayudes a compartirlo con tus familiares y con tus amigos. Y bueno, pues también estamos felices, estamos contentos. ¿Sabes por qué? Porque estamos a punto de cumplir 16 años de transmisiones ininterrumpidas. Tu programa, Opciones de Vida. Nuestro aniversario es el día 30 de marzo. ¿Quieres mandarnos algún mensaje a través de WhatsApp? Mándanos tu mensaje. ¿Qué ha significado para ti el programa Opciones de Vida? ¿En qué te ha ayudado? ¿En qué te ha servido? Mándanos un WhatsApp al 55 34 34 88 84 y trataremos de transmitirlo. Que sea un mensaje breve, pero que sea un mensaje con mucho contenido, si tú así lo deseas. Pues amigos opcionautas, estamos ya llegando el día de hoy a la recta final de este tu programa Opciones de Vida. Y ahora vamos a esta otra sección, que es la sección con la que despedimos el programa, que es la frase de Osho. Aquí Osho tiene su tema especial. ¿Qué nos dice Osho el día de hoy? Osho nos dice el día de hoy lo siguiente: el hombre está extrañamente enfermo, desea controlar a los demás. Y controlando a los demás, tu ego se encuentra bien. Te conviertes en alguien especial y también uno mismo quiere ser controlado. Porque si eres controlado, dejas de ser responsable. Por todas esas razones, la capacidad de jugar es aplastada. Ahora, desde el principio y entonces, la gente empieza a tener miedo de su propia capacidad de disfrute. Tiene miedo de perder el control.
8. Amigos opcionautas, estamos llegando ya a la recta final el día de hoy aquí en este tu programa Opciones de Vida, agradeciendo infinitamente tu atención, deseándote como siempre lo mejor de la vida y agradeciéndote tu participación en este programa. No me resta nada más que decirte, más que recordarte, ¿quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma: yo soy, yo puedo y yo merezco. Hasta la vista, amigos.